Hola, ¿qué tal amigos de Hola Veracruz? Bienvenidos a una emisión especial desde aquí, desde su casa. Por supuesto, Grupo Es Noticia y para toda la cadena digital que conformamos estos grandes portales que se han sumado a estas nuestras actividades y por supuesto llevándoles información de todo tipo desde esta su casa, Grupo Es Noticia. Nos acompañan en esta transmisión Notimex PR Es Noticia, Solo Noticias, holaveracruz.com.mx. Obviamente, pues esta casa es de Hola Veracruz y estilos.com, La Mesa Roja, Foro México hasta Jalapa, que les enviamos un saludo fraternal porque están haciendo cosas extraordinarias también en Jalapa, Veracruz. Y sin olvidar a nuestros amigos de BMTV, Canal 12 de Álamo, que nos vemos en Álamo a través del cable y, por supuesto, en el municipio de Benito Juárez, entre otros lugares más de la Huasteca veracruzana. Por supuesto, redes sociales, música Notimex, entre otros portales. Y sin olvidar a nuestros amigos de Perote, de Gente Veracruzana, quienes pronto estarán de regreso con todas estas transmisiones que ellos realizan a través de lo que es Grupo Es Noticia. No olvidemos, por supuesto, también nuestras páginas hermanas noticiosas que llevan la información veraz, oportuna y al instante en que va sucediendo, como lo es Noticia México, Es Noticia Veracruz y las páginas y portales que conforman la cadena noticiosa de nuestro grupo Es Noticia. Muchas gracias por acompañarnos. Ya me extendí un poquito con estas explicaciones, pero creo que es bueno recordarles hasta dónde llegamos y cómo es que se integra Grupo Es Noticia. Un saludo también a nuestra queridísima Vanessa Miranda, que está todavía convaleciente. Recordarán que el martes pasado llegó después de tener un accidente en la frente y bueno, pues se le abrió un poco la ceja y pues bueno, pues se sigue en casa, todavía no se recupera totalmente y por ahí hay algunos asuntos personales que también pues la obligan a estar en casita. Y nosotros, bueno, pues tenemos que seguir con esta información y por supuesto presentándoles lo mejor del estado de Veracruz y sobre todo el talento veracruzano como el que nos acompaña el día de hoy, nuestro amigo, bueno, pues que ya conocemos desde hace mucho tiempo, Carlos Mireles, director del Ballet Sasti Tantlini, este grupo juvenil que nació en aquel tiempo, pero que ahora ha crecido muchísimo. Bienvenido, antes que nada. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Ale. Pues sí, la verdad es que hemos 7 años, llevamos 7 años de este arduo trabajo. Yo creo que no ha sido fácil. Pues como todo, cuando empiezas, nos ha llegado a topar un poquito, o costar un poquito de tiempo, de esfuerzo, de dedicación. Pero pues ahí vamos, gracias a Dios, ahí vamos. Vamos muy bien, creo yo. Y creo que la gente que me lo ha dicho, gente que se ha acercado, amigos, familia, incluso los mismos padres de familia, al parecer, pues vamos muy bien. Y han crecido muchísimo después de, bueno, cuando yo los conocí era en el ballet infantil y juvenil, sí, de Poza Rica, después de la emancipación, por decirlo de una manera, se volvieron Sasti Tantlini y ha sido un semillero de chicos talentosos que actualmente pues están en varios de los grupos, ¿no? Pero además de eso, creo que has sabido llevar bien las riendas de este equipo, porque no es sencillo no estar lidiando con los papás, sobre todo luego hay papás que son medio especiales, ¿no? Sí, sí. Pues yo siempre he dicho que, bueno, es mi frase, yo siempre he dicho que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Y uh-huh. Yo quiero admirar también el esfuerzo que hace mi esposa, que es mi directora artística. Y mira que debe hacer mucho esfuerzo porque aguantar a un maestro que nunca está casi en casa y que sí, nada, y luego llegar cansado y sí, todo este estrés que te provoca, ¿no? El hecho de estar así. A los dos, porque pues ella también pues su trabajo y luego ahorita pues su estudio está estudiando, está terminando su carrera. Entonces pues sí, se junta todo, ¿no? Pero sobre todo es de admirar todo el trabajo que ella hace. Porque pues ahora sí que yo soy el que le digo, ¿sabes qué? Se me ocurrió esto, vamos a plasmarlo aquí y ella es la que hace maravillas con todas las cosas o las ideas que tenemos en la cabeza, ¿no? Oye, ¿cómo le hacen, por ejemplo, ustedes que tienen bebés también, cómo le hacen para pues compaginar toda esta carga laboral y llegar a casa y encima pues ponerle atención a los chiquillos? Sí, pues
pues ya la gran ventaja es que uno ya está grande, ya tiene 13 años, pero pues también baila. Entonces, y la otra tiene 9 años, acaba de cumplir, y también anda ya bailando con nosotros. Ya, pues es más fácil. Es más fácil. Tenerlos en el grupo y bueno. Sí, nos trasladamos todos juntos, todo el tiempo andamos juntos. Llegamos a casa, comemos juntos, nos vamos a ensayar juntos, regresamos juntos, andamos viajando juntos. Y pues creo que es parte de todo este proceso y el desarrollo que ha tenido Sasti Tandlini, ¿no? Porque siempre mi familia completa pues ha estado siempre, y desde muy pequeño empezamos con el niño, siempre hemos estado juntos. Yo creo que ha sido parte del éxito, ¿no? Creo que ha tenido Sasti Tandlini. Sí, la base de la familia creo que es una de las cosas más importantes, sobre todo el hecho de que recibas este apoyo, no de los chiquitos, porque bueno, los chiquitos van como que de cajón, sí, ¿no? Pero de una mujer que está a tu lado y que siempre va a permanecer ahí, pase lo que pase. Yo siempre he dicho que las mujeres son una de las cosas más importantes que podemos tener nosotros en la vida, porque se vuelve un complemento, y el complemento perfecto es lo que estás diciendo en este momento. Sí, sí, la verdad es que sí, yo siempre lo he dicho y mucha gente lo sabe, agradecido soy con ella, porque pues es como tú dices, nos vamos, regresamos, me voy yo, regreso tarde, nos encontramos en tal lado, hay presentación, me voy yo a un lado, la llevo, la mando a ella por otro lado. Entonces siempre hemos sido, es el pilar, yo creo que de mi familia también, mi esposa, ¿no? Y de lo que es Sasti Tandlini. Y qué bonito escucharlo. Fíjate que hay muchas personas que a lo mejor de repente no reconocen el gran esfuerzo que hace la pareja, sea cual sea la pareja, el esfuerzo que realizan y todo el aguante que tienen, porque sí se le puede decir aguante, porque no es sencillo el una persona se dedique a ciertas cuestiones artísticas, porque por ejemplo en el caso de los comunicadores, la gran mayoría sale de casa desde temprano y regresa hasta la noche. Sí. Si bien le va, regresa a las 8, 7. Y si mal le va, regresa hasta como las 12 de la noche. Entonces, sí, es una, la carrera artística como la de los comunicadores es complicada. Complicada, sí, pero no difícil de sobrellevar. No. Sobre todo más cuando te apasiona. Esa es la palabra, ¿no? La pasión que le imprimes al trabajo. Cuando te apasiona, sí es cansado. Pero al otro día te levantas y dices, hoy va a ser un mejor día, y sobre todo porque ves el trabajo que estás haciendo, ¿no? Y eso es lo que te vuelve a llenar de energía y dices, pues hoy también vamos a darle, ¿no? Y a seguir trabajando. Y eso yo creo que ha sido el extra, ¿no? Que hacemos nosotros cada día. De hecho, pues ahorita ella está, pues nos vamos de gira la próxima semana. Uh-huh. Y se quedó confeccionado todavía unos trajes que estamos haciendo por ahí. Pues sigue trabajando, así ya dejó de dar clases a las 2 de la tarde y se queda y sigue trabajando, ¿no? Confeccionando vestuarios pues para el grupo. Y yo le digo, pues adelante, ¿no? Este es uno de los primeros viajes que realizan en el año, pero no es... En la temporada de pandemia, ¿salieron fuera de la ciudad? No, no salimos. El primer viaje que hicimos de pandemia fue el año pasado, porque pues todavía estamos en pandemia. Ajá. Fuimos a Puerto Vallarta, Jalisco, a un concurso nacional de folclore, y estuvimos por allá en el mes de octubre, y pues gracias a Dios todo bien, no tuvimos contagios, gracias a Dios, y estamos, seguimos trabajando. ¿Cómo fue para ustedes el inicio? Y no hemos finalizado con la pandemia, sí. Digo, todavía seguimos cuidándonos, todavía seguimos en esto que es el... pues los protocolos sanitarios, pero ¿cómo fue para ustedes el inicio y todo el proceso pandémico? Fue difícil porque veníamos con un proceso, por ejemplo, para nosotros con el infantil veníamos un proceso de crecimiento con el grupo y que nos estábamos independizando básicamente de pertenecer a una institución y nos independizamos nosotros por nuestra cuenta y fue difícil porque empezábamos con los pequeños, iban muy bien, muy muy bien. Tú te diste cuenta cuando nos conocimos. Claro. Teníamos casi 15 niños. Entonces, al independizarnos, pues empezó lo de la pandemia y eso creo que fue lo más difícil, ¿no? Dejar a los niños, tratar de, perdón, no tratar, sino básicamente pues retirarnos, ¿no?, de ellos por cuestiones de salud.
y ha sido lo difícil en esta parte y yo creo que retomar ensayos, volverte a juntar, volverte a poder reencontrarte con ellos y ya no es, porque ya no va a ser, bueno, no fue lo mismo cuidarte, usar cubrebocas, ya no llevar a mis hijos a ensayos y decirle, porque mi grupo básicamente son jóvenes, y la mayoría, muy poco rebasa los 18 años, y sobre todo por miedo, ¿no? Por parte de sus padres de familia o de los padres de familia, es decir, es que yo no lo voy a llevar porque pues estamos en pandemia, y era pues, con toda la razón. Mayor. Claro, sí, el miedo que nos da y nos dio a todos, porque digo, continuamos con esta situación, pero ahora, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Ya tienes los alumnos que se fueron en determinado momento o cómo está siendo el resultado? Pues mira, gracias a Dios, creo que el resultado después de que regresamos fue muy bueno, porque sí, ahí hubo unos que ya no regresaron, pero hubo otros que se agregaron, ¿no? aparte de este proyecto y este proceso que llevamos. Y pues gracias a Dios estamos muy bien. Tenemos 25 alumnos trabajando con el grupo y vamos muy bien. Yo creo que vamos muy bien. Trabajamos cada día por ser mejores, no para ser mejor que los demás, ¿no? Sino para tratar de mejorar nosotros mismos como personas, porque eso es importante. Porque no es de decir, es que yo soy, ¿no? Yo soy el mejor, ¿no? Porque aquí nunca vas a terminar de aprender. A mí me dijo que si era el mejor hace rato que otros, ¿verdad? No es cierto. No, un saludo a todos los maestros, sí, porque claro. Ese trabajo que hacen ustedes, a mí me encanta, o sea, yo siempre, no sé, a mí me encanta el ballet folclórico, siempre dije, así, entre otras cosas que siempre me han dado ganas de bailar, digo, ya no estamos en edad porque me voy a desmayar a medio baile, pero es algo que es muy bonito el representar el folclore mexicano en las danzas, en el baile que realizan ustedes. Yo quedo siempre extasiado cuando los veo y las veo a todos bailar y hacer sus evoluciones, luego las cosas que presentan, porque hacen cosas extraordinarias. Ah, muchas gracias. Pues es que ese es el trabajo, ¿no? Por ejemplo, uno como maestro siempre trata de darle el mejor ejemplo a los alumnos. A veces sí te cansas porque pues yo ya, cuando a veces empezamos a poner cuadros nuevos, pues sí, a veces ya no te da el gas para poder seguir dando clases. Entonces, pero pues eso yo creo que ha sido parte de mi crecimiento también como maestro, el tratar de siempre estar actualizándome. Y hace 2 años terminé un diplomado aquí en Coatzintla, en Casa de Cultura de Coatzintla. Un saludo a nuestros amigos de Casa de Cultura de Coatzintla, pronto los iremos a visitar. Sí, hace 2 años me parece que terminé un diplomado de 4 años, ahí con el maestro Roberto, uh-huh. Que fue el... ¿Sigue siendo él el director de Casa de Cultura, creo? Sí, creo que sí. Volví a Casa de Cultura, qué bueno, porque sí, hace un buen trabajo. Yo ahí me empecé. Empecé, fue mi mentor, por así decirlo. Con Roberto. Con es lo que Roberto. Te iba a preguntar ahorita, sí. Pero continúo. Sí, pues ahí, pues como te decía, yo creo que parte de ser un buen maestro es que cada te sigas actualizando, ¿no? Seguir tratando de aprender más cosas para que no nos quedemos ahí, ¿no? En una sola cosa. Sí, y lo más ahorita que dijiste montar nuevos cuadros, ¿cómo le hacen ustedes para que no se parezca al otro? O cómo idean el hecho de hacer un montaje de 3-4, sí. O de una canción, pues porque a veces son las mismas canciones pero son diferentes pasos, diferentes situaciones. Por ejemplo, a veces, pues sí, el traje de jarocho, al menos pues con otros grupos, pues es casi el mismo, ¿no? Nada más varía a lo mejor en cuestiones de diseño, y a lo mejor sí cada maestro tiene su toque, ¿no? Y le pone a lo mejor, no sé, un brillito más, o nosotros le pusimos un listoncito más, ¿no? Por así decirlo. Y cada quien, aunque sean las mismas canciones, pues cada quien tiene su vestuario. Yo creo que viene siendo el mismo, ¿no? Y pues ya yo creo que en otros vestuarios, por ejemplo en Huasteco, pues mis cuadros de Huasteco, mis trajes de Huasteco, tengo uno en color vino, tengo los blancos que son más que nada rosas. Y yo creo que sí, a lo mejor varía un poquito, pero es donde ya entra la parte que te comento de mi esposa, ¿no? Lo creativo también. Sí, ya yo le digo, ¿sabes qué? ¿Qué tal te gusta un color, no sé, en color vino, por así decirlo?
Ah, bueno, y ahí ella empieza a ver qué te parece esto con esto, y ahí es la que viene terminando de diseñar, te digo, las locuras que a lo mejor se me meten a mí en la cabeza, ¿no? Y pues te digo, para mí mi esposa es una parte fundamental en todo lo que es el desarrollo artístico del grupo. Pero ahorita en los pasos, cuando ponen y montan una coreografía, por ejemplo, ahí todo lo vas sacando o vas diciendo, no, pues esto, es difícil eso. A veces sí, sacar una secuencia sí es difícil, porque pues al menos te tienes que cuadrar con la música y sobre todo con huapango, porque yo no soy huapanguero, tengo un amigo por ahí que ahí en Tihuatlán, que es muy bueno. Ah, sí, nuestro amigo Pedro Pedro, por Córdoba, cierto, sí. buenísimo en Ah, no, eso. mi respeto es al maestro Pedro. Yo no soy huapanguero, él es 100% huapanguero. Él vino a apoyarme con unos bailes hace un par de años. Pues uno de los mejores trabajos que tengo, yo creo, en mi grupo. Y pues él viene a darte las bases, y yo creo que ya de ahí desplantas tú, ¿no? Ya me dice, ¿sabes qué? Se ocupan estos pasos. Y ya agarramos otro huapango, en base a los pasos que nos enseñó, pues ya le montamos secuencia a ese baile, ¿no? Por eso. No bien, a lo mejor no igual, pero sí diferente, pero los pasos son los mismos, por así decirlo. Pero ya la secuencia de un baile, pues ya es diferente. Sí, por supuesto, pero bueno, es un trabajo muy bueno el que realiza. Vamos a un corte, ¿te parece? Sí, Y claro que seguimos sí. porque todavía hay cositas que le quiero preguntar a nuestro amigo, pero vamos y regresamos después de este corte comercial. Y bueno, ya estamos de regreso con todos ustedes y aquí lo mejor es que estamos estrenando nuestra área del programa y obviamente pues con un saludo a toda la gente que se encargó de ponernos bello en la parte de atrás de nosotros.
¿Qué te parece nuestro nuevo? No, está muy padre, muy, muy padre, me gusta. Aquí seguimos, y bueno, todavía vienen algunas modificaciones más, solamente que a nuestra amiga Gillian Lemus se le olvidaron algunos detallitos, que por allá está, que por cierto los invitamos el lunes a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Cívica 18 de marzo, en la Expo Consume Local, que bueno, pues en su tercera edición tiene a algunos expositores para que ustedes compren regalos para ese 14 de febrero. Tú que te estás ahorita con tu esposa ahí muy enamorado, ahí vamos a tener regalos de todo tipo, así es que ya está avisada, amiga. Sí, ya el próximo se cumplió 15 años de casado ya. Órale, hay que celebrarlo a lo grande. Oye, sí. Hace rato mencionabas que Roberto Ramírez es, ¿no? Ramírez Pérez, del director de Ballet Quimbamba, el Internacional Ballet Quimbamba, fue tu mentor. Dime cómo fue que llegaste tú ahí. Bueno, más bien, ¿por qué te gusta el folclore? Porque no a toda la gente les gusta. Yo creo que desde la primaria, a mí me decían en la primaria, ¿quieres bailar? Yo decía que sí, con el maestro, mi maestro de primaria, el maestro Alfredo de aquí, de la López Mateos. Toda la vida, toda la primaria bailé con él. Y yo llegué con el maestro Roberto a la prepa en el COAEP de Huatzintla. Uh-huh. Y entré a la paraescolar de danza. Yo quería entrar a la educación física. Uh-huh. Pero ya no hubo cupo, porque yo recuerdo en aquel tiempo éramos muchísimos alumnos. Y ya no entré a educación física, entonces me mandaron a danza. Y ahí empecé, él empezó a darnos clase y me empezó a llamar la atención. Tanto así que, pues ahora sí que sin saber, sin querer, me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Te gustaría participar para los concursos de los COBAEPS? Y ahí estuvimos 3 años con él, y de ahí mismo pues ya él me hizo la invitación para pertenecer a Quimbamba. Roberto se robaba a los alumnos del COBAEP para llevárselos a Quimbamba. No, no es cierto, amigo. Nada. Que por cierto, le vamos a invitar pronto para que venga acá, o lo vamos a visitar, porque platicar con Roberto también es una experiencia única, porque imagínate toda la cantidad. Tantas experiencias. Tú eras parte de los alumnos que él creó, y que él instruyó, y que pues ahora, mira, un ballet, sí, y así como tú, todos los demás. Pues yo creo que sí, pues bueno, mi esposa también ahí la conocí en la prepa, ahí nos conocimos bailando, y pues fuimos novios desde tercer semestre de prepa, y bailando los dos, entonces fuimos varios maestros que tenemos, o somos varios maestros que tenemos, alumnos, por así decirlo, que tenemos grupos. Está maestro Pedro, está, que también es Esquimbamba, estoy yo, está Jorge, Iván, los compañeros de Quimbamba que fueron de los primeros, y creo que así como nosotros somos varios, ¿no? Y que yo creo que ahí se refleja el trabajo que hizo el maestro Roberto pues con nosotros, ¿no? Porque a final de cuentas, pues yo como siempre lo he dicho, yo fui Esquimbamba y voy a ser Esquimbamba pues, toda la vida, ¿no? Por así decirlo. Y gracias a él, que fue el que me inició en todo esto de lo que es el folclore, ¿no? Por eso yo creo que he hecho un buen trabajo con mi grupo, hasta donde yo creo que así ha sido. No, y realmente así ha sido, porque lo que hemos visto, y bueno, si ustedes buscan en redes sociales, el Ballet Sasti Tantlini ha tenido presentaciones por todos lados, y sobre todo esa sencillez de que cuando uno los invita siempre dicen que sí, salvo que tengan alguna salida, sí, o tengan algún compromiso ya pactado, pero siempre están disponibles. Eso también es bueno, porque de repente hay algunos ballets que te dicen, ay, pues no puedo, ay, también se dan su taco, ¿no? No, pues ahora sí que nosotros pues tratamos de siempre, como por ejemplo ustedes con sus expos, ¿por qué no apoyarlos, no? De alguna u otra manera, pues somos parte de este medio, somos una ciudad que necesita tener más cultura, más espacios de estos como los que ustedes nos brindan, y sobre todo nosotros los artistas, que nos ayuda, porque así también nos damos a conocer, ¿no? O damos a conocer el trabajo que nosotros hacemos. Porque yo siento también que es muy importante, por ejemplo, que tengan las presentaciones, cualquiera que sea, cualquier escenario es bueno, ¿no? Cualquier escenario, sí, claro, es importante para los artistas, y sobre todo los pequeños, que los vean los papás, que inviten a los amigos. Sí, sí, sí. También es un orgullo de repente tener a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a cualquiera que querramos que esté bailando o que esté haciendo cualquier tipo de actividad artística. Sí, sobre todo porque pues ahora sí que en estas
en estos tiempos en los que estamos, en los que pues a veces los mismos chavos se desvían por otros lados, ¿no? Y por qué no llevar una actividad como es la danza folclórica, pues la verdad es muy padre. Y y sobre todo en los grupos folclóricos que a veces necesitamos varones o bailarines o mujeres bailarinas, que es muy importante que a lo mejor se acerquen, si nos ven por ahí bailando a nosotros o cualquier otro grupo, pues se acerquen y pregunten de qué se trata esta actividad. Y conocemos toda la República, ¿no? También eso es parte de lo que sí, es el folclore. Sí, que yo me iba a ir con ellos la próxima semana, pero todavía está en veremos. Sí. Porque se atraviesa el 14 de febrero y hay que gastar. Sí, hombre. Y nosotros vamos el 16 por ahí, vamos a estar en Jalisco, en Atotonilco el Alto. Por ahí vamos a estar del 20, del 16 al 21. Vamos a ver si el diablo no mete la cola y nos llevan a este viaje. Vamos a traerles las imágenes y los videos en exclusiva. Mira, ya nos mandó saludos Vanessa Miranda, que nos está viendo. Los mejores, claro que somos los mejores contigo, corazón. Ya sabes que aquí tienes tu nuevo set para que vengas a estrenar. Lo tuve que estrenar yo porque pues no estás tú, ni modo. Y faltaron algunos detalles, pero ya se los iremos presentando también. Pronto. Sí, gracias por la invitada, por estrenar tu set. Así es, y bueno, miren quién es el padrino del nuevo set. Así sí, vamos muchas a estar gracias. Por un año, hasta el próximo año ya le cambiamos, porque ya ya era hora y ya era justo y necesario. Sí, y qué mejor que contigo, que eres un orgullo posarricense, porque no, también es el hecho de que tengas un ballet folclórico tan exitoso, también es orgullo veracruzano. Sí, muchas gracias, pues como te repito, yo creo que es muy repetitivo, pero ha sido parte de todo este proceso que llevamos. No ha sido fácil. Son 7 años que estamos haciendo por ahí por el mes de julio, agosto. Y y como todo, empezamos con poquitos y después pues fuimos muchos, después otra vez fuimos poquitos. Y mira, ahorita, bueno, tenemos 25 alumnos. Y yo creo que es muy bueno. Sí, sobre todo el hecho de que también haya afectado la pandemia en cierto momento. A todos nos pasó a botar muchas situaciones, sea cual sea a la que nos dediquemos. Creo que vino a afectarnos en sobremanera en todo. Entonces creo que pues el hecho de que tengas 25 alumnos habla muy bien de tu trabajo. Y creo que eso es lo primordial, ¿no? Y aparte yo nunca he sabido que andes metido en chismes o en problemas, como hay algunos que conozco por ahí que, bueno, no, este medio de los ballets. Nada más es llegar y trabajar, presentarse, regresar a casa. ¿No has tenido problema, por ejemplo, en ese tipo con ese tipo de situaciones de envidias o malos comentarios de algunos compañeros? Porque digo, pues, en los medios siempre hay de todo. Pues sí, los hay. Mira, yo no tengo problemas. Cuéntanos alguno que te hayan dicho. No, de hecho, bueno, yo no tengo ningún problema con nadie. Incluso tengo una muy buena relación con mis compañeros de otros grupos. Por ahí también de Poza Rica, la maestra Mari Carmen de Maluz. La quiero mucho y la aprecio. No tengo ningún... Ella ya no tiene ballet, ¿verdad? Creo que ya lo iba a reiniciar por ahí del 15 de este mes, por ahí así. Uh-huh. Incluso hicimos un acercamiento ahí, hubo un acercamiento para un proyectito que hay, ¿no? Entonces, pues habla bien de la relación que tenemos. Y te repito, o sea, yo nada más me dedico a trabajar, tengo muy buena relación con todos, con Joel, con Pedro, con Roberto, con el maestro Oscar Quiroz. Con los que no menciones, con los que no sé. No, queriendo fuerzas a amarrar navajas, ¿no? No, y por eso, ahí viendo por ahí uno que también me ha apoyado mucho, el maestro Leopoldo Pérez, el maestro Polo, tiene su ballet Arte y Fusión. Muy bueno, el maestro siempre me ha abierto los brazos y lo aprecio muchísimo. Igual que todos, te digo, yo no tengo, al menos yo creo que no le caigo mal a nadie, creo yo. Eres una buena persona, que eso se refleja y se nota desde que uno te conoce. Es por esa razón, me imagino, que pues la gente te respeta. Y bueno, pues respetando el trabajo también de todos ustedes. Como mencionabas, hay un grupo extenso de grupos de ballet folclórico. Sí. ¿Cómo andan tus relaciones con Casa Cultura de Cuatzintle y Casa Cultura Poza Rica? ¿Hay apoyo de parte del gobierno, por ejemplo, en este viaje que van a realizar? Hubo un acercamiento por ahí con el ayuntamiento de Poza Rica. Aún no hemos tenido respuesta. Uh-huh. Espero que se haga, ¿no? Y pues mi relación ahorita con Casa de Cultura es buena porque el licenciado Jorge, por ahí hubo un acercamiento Jorge Morido. Jorge Morido.
se acercó conmigo, bueno, me habló por teléfono y me invitó a participar dentro de sus proyectos. La verdad, agradezco mucho haberse fijado en nosotros. Y pues a la orden, nosotros, te digo, sin problema, yo no tengo problema con nadie. Y pues agradecer sobre todo porque pues que una persona o el encargado de culturas se acerque contigo, pues habla mucho, ¿no? De que estás haciendo bien las cosas. Con Casa de Cultura de Coatzintla, no creo que tenga algún problema por ahí pues, con el maestro. Y si Roberto. Lo hay, nos agarramos a golpes por Roberto. No, al contrario. Yo creo que pues sí la va a ver porque siempre hemos tenido relación muy buena. Hemos participado con él en muchos eventos. Y pues yo creo que no. Vamos como ¿Y, actual, y ahorita en este viaje has recibido algún apoyo o ustedes están costeando todo? Nosotros costeamos nuestros gastos. Cada alumno se compra sus vestuarios, todo. Por ahí hemos pedido unos apoyos para unos vestuarios de Chicontepec. Gracias a Dios se nos dio. Por ahí hay un agradecimiento que lo vamos a ir a hacer personalmente. Y pues hasta ahorita nada más, ya de ahí en fuera, pues todos los gastos que corren, pues corren por cuenta de nosotros. Por ahí todavía hay una pequeña rifa que vamos a hacer para poder completarnos, porque sí, nos hace falta un poquito. Pues ya se están tardando por ahí, vayan mandándome un boleto para ya por ahí también. Acérquense con cada uno de los chicos del ballet folclórico, ya tienen sus listitas. El primero que me mande un WhatsApp le voy a comprar un boleto. Y otro, acérquense con él hoy, búsquenlo por ahí. Pero quiero ganarme la rifa, ¿verdad, amigo? Claro. Así que sí. ¿Van a rifar? Los chicos van a rifar un set de perfumes. No sé si puedo decir marcas. No, sí, adelante. No, bueno, por ahí un set de perfumes. Aquí se puede decir de todo. Un perfume europeo por ahí. Para terminar de pagar su viaje. Para que por lo menos hablamos. Pero decía un meme hace rato, bueno, de tanto perfume que se echa uno, luego llegas y te rocían de alcohol, pues ya ahí se queda nada más el alcohol. No, por ahí ya son los chicos los que se mueven. Gracias a Dios tengo la fortuna de tener unos chicos que no nada más están sentados. Muchachos, aparte de compartir la publicación, mándenme un inbox y yo les voy a comprar un boleto. Ahí está. Sí, no, gracias, no tengo alumnos que nada más les gusta estar recibiendo. ¿No? Entonces, ¿todavía hay espacio en el equipaje? Todavía tengo espacios disponibles, perdón, para quien quiera acompañarnos y estar con nosotros allá por Atotonilco. ¿No hace frío? Porque yo le estoy ya huyendo al frío. Creo que sí, por ahí estuve viendo una publicación del maestro, del maestro Israel que nos invitó por allá. Estuvieron a 8 grados por ahí así el día de ayer, perdón. Y creo que la próxima semana también va a estar. La gran ventaja de ella es que no llueve, es puro frío. Pero con el frío ya estuvo que no. Yo soy del lugares fríos, pero hasta no sé 15, pero sí, no tan frío como se sentía anoche aquí en Poza Rica. No, sí, allá sí de repente sí se suelta el frío, ¿no? Y se siente sabroso. Pues bueno, Carlos, me dio mucho gusto que estuvieras con nosotros. No, bueno, muchísimas espero gracias que después del viaje vengas y nos traigas imágenes, si es que no vamos nosotros, porque sí, ya vamos a ver cómo nos vamos. Pero si nosotros vamos, les vamos a presentar las imágenes, igual que vengan ustedes otra vez aquí, sí, claro que sí. Y que nos muchísimas presenten gracias. Algo del folclore que ellos llevan hasta Jalisco, representando a Poza Rica, un orgullo pozarricense. La verdad, esto está genial y el folclore mexicano que se hace en Poza Rica, Veracruz, es maravilloso. Sí, muchas claro gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti por la invitación y por ahí síganos en nuestras redes sociales. Claro, adelante. En Facebook estamos como Ballet Folclórico Juvenil Sasti Tantlini y en Instagram como @SastiTantlini. Y ahí están los números para que quien gusta aprender y quiera pertenecer al grupo, pues mándenos un mensajito o un inbox. Ahí están los números en la página para poderse comunicar con nosotros. Así es, inscríbanse. Ya no van a poder ir a este viaje, pero los siguientes claro sí. Que sí. Pero que sí. Conocen los lugares, los rincones de México que están hermosísimos, por cierto. Nos espera Mérida y Aguascalientes posiblemente este año. Ya estamos más que apuntados en la lista. Vamos a ser parte del ballet como fotógrafos o cobertores. Claro que sí, estamos. Pues muchas gracias por acompañarnos a toda la gente que se conectó y a los que nos van a ver después de esta transmisión. Un saludo fraternal y, por supuesto, gracias por hacer posible Hola Veracruz en vivo. Yo soy Eloy de la Cruz, en nombre de Vanessa Miranda me despido y, bueno, no se pierdan las transmisiones que tiene Grupo Es Noticia a lo largo del día y de la semana. Y, por supuesto, el noticiero La Mesa Roja a las 8 de la noche. Hoy con toda la información más importante a nivel estatal, nacional
e internacional. Nos vemos el próximo jueves, igual a las 5 de la tarde.